¿Qué tal? Bienvenidos, bienvenidos y bienvenidas al primer Festival de Innovación Educativa. Les damos, además de la bienvenida en nombre de la Dirección de Aprendizaje Digital y de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, le agradecemos por acompañarnos en este taller. Mi nombre es Katy Waringa y hoy voy a ser la presentadora de este webinar titulado La educación cambió de un dictado presencial a virtual, pero ¿qué cambiaron? Pero si cambiaron mis estrategias de enseñanza. Este webinar va a estar a cargo de Joel Alanya. Él es profesor de la UPC. Ha publicado numerosos artículos en revistas internacionales y sus intereses en investigación están orientados al e-learning, a las tecnologías de la información, a la comunicación, y también ha realizado estudios sobre jóvenes y adolescentes. Entonces voy a indicarles que al finalizar de este taller vamos a hacer una breve encuesta para responderla. Vamos a hacer también una ronda de preguntas para que podamos ir resolviendo algunas consultas que tenemos con Joel. Y también si ustedes tienen alguna pregunta en el transcurso de la dinámica, pueden irlas dejando en el chat. Recuerden que también pueden compartir el contenido de este festival en sus redes sociales y pueden seguirnos también en nuestras redes sociales en Instagram o también en Twitter y YouTube. Así que sin más, vamos a dar inicio a este webinar y damos pase a Joel. Muchas gracias, Katy. Bien, profesores, primero, muy buenos días con todos. Voy a empezar con lo que corresponde a la presentación de mi webinar, que, como mencionó Katy, tiene como título La educación cambió de un dictado presencial a virtual. Pero, ¿cambiaron mis estrategias de enseñanza? ¿Qué podemos decir aquí? Tal vez enseñamos igual, de la misma manera. ¿Qué consideramos? ¿Qué podemos decir entonces? Quizás digamos, creo que no. O quizás mejor no. Mejor no hago ningún cambio. Sigo enseñando tal cual. Me da bien. Entonces, vamos a escuchar aquí un pequeño video de minuto y medio. Recuerdo una vez que yo tenía que enseñarles para que distinguieran entre el objeto como realidad y la representación del objeto. Entonces yo dibujaba fatal y se me ocurrió coger una lámina de un plátano, ¿no? Y yo preparaba esto muy bien en mi casa por la tarde y decía, les voy a enseñar la lámina del plátano y les voy a decir, ¿qué veis? Y entonces ellos van a decir, un plátano. Y entonces yo diré, coméroslo. Y ellos me van a decir, no se puede porque está dibujado. Y yo ahí entraré en una canalización perfecta para, ¿verdad?, distinguir el objeto real de su representación. Ah, mi clase está perfectamente preparada. Así que cuando llegué al día siguiente, saqué mi lámina del plátano y les dije, ¿qué veis? Todos, un plátano. Digo, vamos bien, vamos bien, vamos según el guión. Ah, y les dije, coméroslo. Y todos empezaron, ñam, ñam, ñam. Y mira, yo me quedé así. Y yo le dije, ah, ¿está rico? Y uno dijo, sí, está muy rico. Y otro ya dice, mi abuelo dice que hay que comer mucho. Dice, mi abuelo va a venir a vivir con nosotros. Y ya nos hablamos. El tema ya no es el plátano, ni la representación. El tema es el abuelo, el abuelo. ¿Qué aprendí? Pues aprendí a imaginar respuestas que jamás antes hubiera podido sospechar. Aprendí a enseñar desde el cerebro del que aprende con esas posibles respuestas. Bien, a partir de lo que se mostró en este video, el cual de por sí es bastante interesante e incluso es mucho más largo de lo que se ha mostrado, siempre lleva a la reflexión, ¿cómo es que el estudiante aprende? ¿Nosotros enseñamos teniendo en cuenta eso? ¿O enseñamos solamente cómo nosotros queremos que ellos entiendan? Entonces, parte ahí esta pequeña reflexión del video. Y parte de lo que él menciona, recuerdo viene aquí también en una pequeña reflexión en la cual, es cierto, nosotros pensamos aquí qué voy a
presentar a mis estudiantes, tengo que organizar mis ideas, tengo que planificar mi clase. Buscaré información, buscaré temas interesantes, buscaré proyectarlo hacia la realidad para poder captar la atención de mis estudiantes. Y entonces llega mi clase, ahora de manera virtual, y esperamos que funcione. Esperamos de que sí, mis estudiantes respondan, que todo fluya. Sin embargo, ¿qué sucede en muchas ocasiones? En muchas ocasiones no sucede tal y como nosotros esperamos. ¿Y cómo nos sentimos? Tal vez nos ha pasado alguna vez. Obviamente nos hace sentir mal de que mis alumnos no respondan, no hablan, no se hacen presentes. Y todos se quedan callados. No hay una respuesta de parte de ellos. Y esto ocurre también porque nos falta llegar hacia los estudiantes. Tenemos que lograr eso para que ellos puedan contestar, aunque sea a través del chat, y otros cuantos a través del micrófono. Y sobre todo, el alumno percibe de que un docente solamente lee el PPT. Si el alumno percibe que solamente lee el PPT, simplemente ya no le va a interesar. El profesor solamente lee el PPT. Entonces, mejor ya lee el PPT en vez de estar escuchando al profesor, porque no hay un aporte nuevo de parte del docente. En ese sentido, debemos realizar lo que aquí en la figura dice un plan B, que en realidad es un plan de mejora, un plan de mejora hacia nuestros métodos de enseñanza. Tenemos que buscar, analizar, hacer una retroalimentación nosotros mismos. Yo presenté un video muy bonito, pero tal vez era demasiado largo. Entonces, buscar acortar esos videos, buscar mejorar estos materiales, buscar realizar una clase más dinámica. Porque recordamos que ahora estamos en la virtualidad con un alumno que está en su casa o tal vez está trabajando. Y nosotros debemos buscar captar la atención del estudiante. El estudiante estando en su casa no se mueve, es estático. Y algunos tal vez no respondan porque tal vez no entendieron. Entonces también hay que tener en cuenta eso. Buscar generar entonces la participación del estudiante, quizás en torno de hablar alguna experiencia que nosotros hayamos tenido, para poder relacionarlo hacia lo que él ya conoce. Muy bien. Entonces, el objetivo de este pequeño webinar es transmitir las estrategias de enseñanza en las clases virtuales en el contexto COVID. Entonces, a continuación, vamos a mencionar algunas de estas plataformas digitales, y aquí he colocado una imagen en la cual va a representar lo siguiente. Tenemos un círculo gigante que me representa a las plataformas digitales que existen. Un círculo más pequeño. ¿Cuántas conozco? ¿Cuántas de todas estas conocemos? Y ahora, está bien, puedo conocerlas, pero sé usarlas. ¿Cuántas de esas sabemos usar? Y luego, por último, ¿cuántas aplico en clase? Los círculos se hacen cada vez más pequeños. Y incluso faltaría colocar uno, ¿cuántos de ellos funcionan? ¿Cuántos de ellos me han funcionado? ¿Cuántos de ellos tal vez voy a tener que cambiar para poder mejorar mi método de enseñanza? Es así que a continuación les voy a mostrar algunas plataformas que son de mi conocimiento y que les pueden servir para que sus clases tal vez sean más interactivas. Entonces lo he dividido en tres partes. Una de ellas es el inicio de clase. La pregunta clásica. Chicos, ¿tenemos alguna pregunta? Y esperamos y esperamos y no recibimos alguna respuesta. Entonces, hay que cambiar esto. Pero, ¿cómo puedo hacerlo? En este caso, ¿cómo lo hice? Utilicé esta plataforma, que es el Mentimeter, tal vez ya conocida por algunos. Aquí, solamente como ejemplo, escribí su respuesta, lo consultaba en clase. ¿Por qué es importante esto? Porque permite, dependiendo de la pregunta que ustedes puedan hacer, porque aquí pueden ustedes plantear cualquier pregunta,
medir tal vez el pensamiento crítico de los alumnos. Y a su vez que también es anónimo. Tal vez, y ya lo puedo decir, al alumno le gusta responder más en el anonimato que tal vez participando por Zoom. Entonces aquí el alumno, como es anónimo, puede responder lo que él piensa, no importa que esté mal. Y cuando nosotros veamos las respuestas, a ver chicos, ¿cuántos han respondido? Ah, han respondido, por ejemplo, 21, 21 de 30. Bien, vamos muy bien. Y empezamos a nosotros a leer y a socializar cada una de sus respuestas. Entonces lo leemos también de manera anónima, porque ni nosotros sabemos quién lo escribió. Entonces de esa manera hacemos, y es bastante útil porque el estudiante sí participa, sí escribe. Pero eso sí hay que tener en cuenta cómo preguntamos, qué preguntamos, para que el alumno también pueda responder. Otra herramienta que también he utilizado en la parte inicial de la clase es la herramienta Quizzes. ¿Okay? Esta herramienta Quizzes, ¿para qué lo he utilizado? Lo utilicé en la parte inicial para poder saber cuánto recuerdan los alumnos de la clase anterior. Yo digo acá que es anónimo entre comillas, ¿sí? Obviamente porque la ventana que ustedes están viendo la ve el profesor. El profesor no lo va a mostrar, ¿sí? De tal manera que el alumno solamente vea sus propias preguntas. Entonces, yo lo utilicé con este fin, para poder saber cuánto recuerdan, porque cuando preguntas, chicos, según la consulta de la clase anterior, no responden nada o simplemente dicen, sí, profe, todo claro, todo se entendió. Pero ¿será cierto? Entonces, a raíz de eso, yo lo planteé de esta manera. Le indiqué, muy bien, voy a preguntarle así, a ver cómo responden. Y luego de cada pregunta que se plantea, realizar la retroalimentación respectiva. Y eso es bastante útil, y eso lo valoran los alumnos. Recuerden que los que participan no siempre son los que no conocen, los que no saben. Si participan, tal vez, los más activos. Esta herramienta es una manera para que todos puedan participar. Y el alumno que no conocía, con la retroalimentación, ya pueda mejorar un poco lo que él había aprendido. Luego viene esta parte del durante. Cuando nosotros, en mi caso, que soy un profesor de ciencias, existen varios ejercicios que uno explica durante la clase, y espera que el estudiante realice al menos algún ejercicio. Pero, ¿cómo saberlo ahora que no lo podemos ver? Para eso tengo esta herramienta, que es bastante útil, que es la herramienta Padlet. Esta herramienta Padlet la utilicé en un inicio para lo que serían los trabajos colaborativos o los trabajos grupales. Esta herramienta la utilicé desde la presencialidad y sirvió bastante, porque a través de ella presenta una estructura que permite indicar a qué grupo pertenecen las imágenes que están en la parte inferior. Esta herramienta, los alumnos pueden tener acceso a través de un enlace compartido que le manda el docente. Entonces, los alumnos en sus mini grupos de Zoom resuelven y suben la solución. Posteriormente a eso, incluso pueden realizar la exposición. Nosotros podemos calificarlo y realimentar en base a lo que ellos han expuesto. Pero tampoco no vayamos a pensar que solamente es colaborativo, ¿sí? Últimamente lo estoy utilizando también para lo que es un trabajo individual, un trabajo en clase. En este caso, he colocado las indicaciones de cómo ellos tienen que subir un ejercicio. De la misma manera, les mando el enlace. Y ellos toman la foto y lo suben. Y además permite algo interesante. Permite realizar alguna calificación mediante estrellitas, ¿sí? Un máximo de 5 estrellas le puedes colocar. Y además también permite hacer los comentarios como parte de retroalimentación. A ver, en esta pregunta te equivocaste en esto, puedes corregir. Este era el detalle que debes seguir. Entonces, dado que todos pueden verlo, el que menos desea sacar las 5 estrellas. Entonces, sube otra imagen con el archivo ya corregido y ya tiene sus 5 estrellas. Entonces, es una manera también de motivar al estudiante para que ellos puedan trabajar. Además, que se les pide que coloquen sus nombres arriba
para poder hacer una retroalimentación también personalizada. Y sí, sí lo participan, sí lo hacen, lo he aplicado bastante y sí funciona. De esta manera, además, se queda almacenado en la nube. Es una parte también importante. Pero no siempre vamos a utilizar esta herramienta. También existe otra. Otra que también he estado utilizando y también es bastante útil, sobre todo para saber quiénes están participando. Y esta de aquí es la herramienta Jamboard. ¿Sí? Esta herramienta Jamboard, por ejemplo, la utilicé para realizar los trabajos grupales dentro de aula. Entonces, he colocado aquí, según me permite esta plataforma, trabajar hasta un máximo de 20 grupos. En este caso, yo lo realicé con 13 grupos. Para hacer que ellos entren a la herramienta, he colocado la pregunta dentro de cada una de sus pizarritas. Entonces, a partir de eso, los estudiantes ingresan, ven la pregunta, y como están en sus mini salas de Zoom, entonces ellos pueden responderlo, pueden escribirlo, si así lo desean, o en este caso por fotos, porque así se había solicitado. En la parte superior de cada una de las pizarritas también aparecen las imágenes de los integrantes que están participando, porque esto de aquí es de manera síncrona. El docente puede ver quiénes están. Entonces, esto también se trabaja a través de un enlace, mandas el enlace a través del chat del Zoom y ellos pueden ingresar y a partir de ellos buscar el número de grupo que les corresponde, responder y subir las imágenes. Posteriormente, también permite realizar la exposición de los grupos. Entonces puedes indicar a través de aplicativos como la ruleta qué grupos van a exponer, expone uno de cada grupo y finalmente pues incluso como es síncrono, el docente puede realizar alguna anotación. Puede apoyarse de los post-its, indicando tal vez, mira, acá pueden corregir, creo que no va de esta manera. O tal vez hacer una anotación con el texto. ¿Sí? Entonces, cuando el estudiante observa la anotación, ya empieza a corregir. ¿Sí? Entonces, es bastante interesante porque permite, en este caso, que el docente participe directamente. Un monitoreo constante de parte del docente. Además, aquí les presento otra herramienta, la cual utilicé en uno de los cursos que requerían realizar informes. Entonces, ¿por qué utilicé estas herramientas que son el Word y el PPT Online? Que en este caso, como se muestra, son del Office, pero tiene también el mismo efecto en el Word y PPT de los documentos del Google. ¿Qué me permite? ¿Cuál es la ventaja que yo tengo con esto? Que yo puedo saber, y aquí se ven las imágenes, cuatro circulitos, que aquí están presentes los cuatro integrantes del grupo. Entonces, puedo ver eso, puedo monitorear quiénes están escribiendo, porque también es cierto que cuando hacemos trabajos grupales, solamente tal vez hacen dos, hace uno, pero aquí ya me aseguro que al menos todos han ingresado a esta hoja. Y además, también puedes observar dónde están haciendo las modificaciones, qué es lo que está trabajando cada uno de ellos, tanto aquí en el Word como en el PPT. Realizas el monitoreo constante a tus grupos y al igual que en la herramienta anterior, puedes realizar comentarios mientras ellos están escribiendo. También se puede compartir a través de enlaces. Tú lo compartes, los alumnos ingresan al enlace, lo empiezan a trabajar y ustedes tienen ya esto en su OneDrive, o en todo caso, en su carpeta de almacenamiento de la nube de Google, todas las carpetas compartidas. Entonces, a partir de eso, el docente puede ingresar al documento, puede ingresar al PPT, puede ver cómo va el avance, y dependiendo del avance, va haciendo la retroalimentación. No solamente me permite realizar un trabajo de manera síncrona, sino también asíncrona, porque los estudiantes, ya al tener el enlace, todos pueden ingresar a la hora que ellos puedan e incluso se pueden reunir fuera de clase en una hora que ellos pacten y ahí empiezan a hacer las modificaciones. Para eso les pedí
que no descarguen el archivo, sino que todo lo trabajen dentro de esta hoja que está en la nube. Y allí, ¿cómo sé que ya han trabajado? Porque también presenta el historial de modificaciones. Entonces allí puedes ver quiénes han modificado, cuándo han modificado, cuándo han tenido acceso a esta plataforma. Entonces es una de las herramientas bastante útiles que he podido utilizar y trabajar durante este ciclo que dicté en este curso. Ahora bien, siendo esto un trabajo de informe, lo que viene después del informe es la exposición. ¿Y qué sucede en las exposiciones? Y ahí viene lo que corresponde a la siguiente diapositiva. ¿Qué sucede en las exposiciones? Los alumnos exponen, el profesor luego pide la participación de los demás miembros del público, en este caso los demás estudiantes, pero los estudiantes no preguntan, y eso es tal vez por una razón, porque siendo yo, por ejemplo, yo la Lanya, pregunto a los que están exponiendo, ¿qué sucede después? Ellos saben en qué grupo yo estoy. Cuando me toque exponer, ellos también me preguntarán. Y realizarán una pregunta incluso mucho más difícil de lo que yo he planteado. Entonces, por ese temor, los estudiantes no lo hacen. Para eso, también encontré una herramienta bastante importante, bastante valiosa, que le podía aplicar. ¿Y qué es la herramienta Slido? ¿Qué me permite aquí? Permite realizar las preguntas de manera anónima. Pero antes, ¿cómo ellos acceden aquí? También a través de un enlace. En este caso, a mi persona le mandé el enlace a través del chat del Zoom. Ellos ingresan y empiezan a escribir su pregunta aquí en la parte superior. Escriben la pregunta. Y si se dan cuenta, todo sale anónimo, todo sale de manera anónima. Quiere decir que nadie sabe qué es lo que preguntó. Incluso nosotros como docentes podemos escribir una pregunta. Ellos tampoco van a saber que fuimos nosotros. ¿Qué más me permite esta herramienta? Todos tienen acceso y todos pueden ver todas las preguntas que se dejan. Si yo envío un enlace, el alumno que ingrese va a poder ver estas 4 preguntas. ¿Qué más me permite? Mira, esta pregunta me parece interesante, pero no puedo repetirla, porque repetirla sería en vano. Entonces, ¿qué te da? Te da esta opción de ponerle un like, un me gusta. Y la pregunta que tiene más me gustas va a ir en la primera posición, luego en la segunda, tercera y cuarta. Incluso, profesor, yo quería preguntar acerca de esto. No hay ningún problema, dale un me gusta. Okay, entonces manejamos de esa manera el me gusta. Utilizo para los que quisieron preguntar esto, pone un me gusta. Profesor, esta pregunta es interesante, dale un me gusta. De esta manera, cuando ya toque la ronda de preguntas, nosotros como docentes, bueno, en todo caso, mi apreciación, lo que hice fue realizar las preguntas de los que tenían más me gustas. ¿Por qué? Porque eran las que eran más interesantes para el resto de los estudiantes. Entonces, de esa manera he realizado lo que corresponde a las preguntas de la exposición. Y funcionó muy bien. Sí hubieron varias preguntas, incluso algunas que se quedaron fuera, porque en esa experiencia eran 10 estudiantes los que exponían. Entonces solamente se pudieron elegir 10 preguntas, debido a los tiempos con los que se contaba. Entonces, sí hubo una buena participación de parte de ellos. Mientras, en conclusión, te permite realizar las preguntas de manera anónima. Y como les mencioné anteriormente, a los estudiantes les gusta más realizar preguntas de manera anónima. Muy bien, y esta es una de las herramientas que he utilizado para lo que viene a ser el trabajo fuera de clase. En muchos casos, incluso en muchos cursos, lo que uno quiere es que el estudiante
conozca un tema nuevo a través del cual uno pueda realizar la clase al día siguiente, lo que sería una metodología de aula invertida. O tal vez deseas que los estudiantes puedan fortalecer algún tipo de tema que hayas dictado. Entonces, para eso, yo he utilizado dos herramientas, la combinación de dos. He utilizado lo que viene a ser el Genially y junto con el YouTube. ¿Qué cosa es el Genially aquí? El Genially es una herramienta que es bastante usada, sobre todo ahora que estamos dictando clases online, porque permite crear presentaciones dinámicas, interactivas. Además, entre muchos otros detalles, también permite realizar infografías, mapas mentales, entre otros, los cuales también pueden ser animados. En este caso, la página principal que está mostrando es una del Genially. Lo utilicé para poder realizar aquí lo que es el uso de la calculadora. Para poder hacerlo, lo he complementado con el YouTube. He grabado, en este caso, 4 videos con diversos tipos de calculadora. Y esta herramienta me permitió incrustar los 4 videos aquí. De tal manera que ya no tenga que enviar al estudiante una lista de reproducción o en todo caso, videos individuales. Es una mejor manera de presentar, porque si mandas una lista de reproducción, el estudiante mira y bueno, no le generas el interés. Pero si le mandas esto de manera general, ah, mira, acá me dice para qué sirve, qué es lo que estoy mirando, cuántos videos son. E incluso aparece ya lo que es una descripción de lo que vas a ver en cada video. Entonces, en este caso se hizo el uso de la calculadora. Aquí te muestro cómo resolver una ecuación cuadrática con diferentes calculadoras. Entonces, es una de las tantos usos que le he dado. Sí, porque hay varios usos que si los expusiera todos en este webinar no terminaría. Me tomaría más de una hora. Y lo mismo utilicé también para lo que son los refuerzos, los videos de reforzamiento. En el YouTube tú puedes realizar la subida de estos videos. Y a los estudiantes de verdad les encanta que su profesor, el que le dicta la clase, sea el mismo que graba y sea el mismo que le explica más adelante. Entonces, en conclusión, me permite fortalecer lo que es el aprendizaje autónomo y el reforzamiento de los temas de clase. Muy bien, vamos a pasar aquí a una reflexión final sobre lo que se ha visto y lo que nosotros debemos tener en cuenta también como docentes. Cuando lo que yo tengo planeado no llega a producir el aprendizaje deseado, no puedo decir el que tiene dificultades es el niño que me mira. Tengo que plantear en modificar el método que llevo. Me enseñaron todo. Y me siguen enseñando todo. En este corto video, el cual se ha mostrado, cuando lo vi me pareció bastante interesante, porque tiene mucha razón. Muchas veces nosotros como docentes, al ver las calificaciones de nuestros estudiantes, lo primero que pensamos es que simplemente no estudió, que tal vez no entendió, que no se le para bien. Pero, ¿qué estamos haciendo nosotros? Nosotros hacemos una autocrítica. Tal vez mis clases no llegan al estudiante. No le estoy enseñando como él sabe, como él está acostumbrado a aprender. Debemos recordar que cada estudiante tiene un estilo de aprendizaje distinto. No todos aprenden igual. En mi experiencia, yo he enseñado a alumnos de arquitectura, de ingeniería, incluso de psicología. Y explicar el mismo tema, el mismo PPT, a los tres, no te va a dar los mismos resultados. Cada uno aprende de manera diferente. En ese sentido,
se han mostrado las herramientas que utilicé para cada una de esas carreras. No utilizo la misma para arquitectura, no uso la misma para ingeniería, no uso la misma para lo que es psicología. Tengo que buscar qué herramienta es la que se acomoda más a mis estudiantes. Tengo que buscar lograr esos resultados. Las preguntas que uno le hace al estudiante también en sus evaluaciones. No puedes preguntarle lo mismo. Los estudiantes de ingeniería son más operativos. Los de arquitectura también tienen sus operaciones, vamos a decir, a nivel intermedio. Y los de psicología tienes que hacerlos pensar un poco más, reflexionar. Entonces, todo eso es lo que yo he aprendido de mis estudiantes en cada uno de los años de experiencia que he tenido. Muy bien, profesores, no tengo más que decir, sino muchas gracias a todos por su atención. Bueno, antes de pasar a la ronda de preguntas, me gustaría que por favor podamos llenar una encuesta que yo les voy a compartir. Así que, listo, ahorita... Sí, antes de pasar a la ronda de preguntas, vamos a llenar esta encuesta, por favor. Pero igual, ustedes, mientras tanto, si tuvieran algunas, pueden irlas colocando en el chat, de modo que luego podamos revisarlas. ¿Ya? Por favor. Ahí les estoy dejando la encuesta para que la puedan... Sí. Ya damos unos segunditos más para terminar de llenar la encuesta. Bueno, voy cerrando la encuesta ahora sí. Creo que faltan dos personas más en terminar de llenar, por favor. Listo, cerramos entonces. Ya, muy bien. Entonces, ahora quisiéramos pasar a la ronda de preguntas para ver qué información de repente desean que Joel pueda compartir un poco más o algo que les gustaría a ustedes que quede un poco más claro. Por ahí veo una pregunta, Joel, que nos menciona Clea. ¿Qué aplicativos se pueden usar para el cronómetro? Ah, para el cronómetro que se usaron en el video inicial.
Y para la ruleta. ¿Conoces de algunos aplicativos? Sí, en realidad en internet es cuestión de googlear un poco. Ahí cuando ustedes escriben ruleta, salen varias ruletas. Entonces, ahí está a gusto de lo que uno desea utilizar. Está la ruleta digital. Hay varios, en realidad, hay infinidad de activos que ya están disponibles, ya gratuita en el Google, e incluso podría decirse que cada mes sale uno nuevo. Entonces, tenemos que solamente colocar y nos da bastantes alternativas. Yo también así aprendí a encontrar varias, ya que utilizaba, ¿y cómo lo usas? Tenía que explorar, tenía que ver. Y eso ayuda bastante. Después nos mencionan, Jimmy, no sé si podrías, en tu pregunta dices, explicar un poco más el SLIDO, slide, no sé, de repente, ¿a qué parte te referías, el slide? Sí, me escribió por interno el Ah, maestro ya. Jimmy. Ok. ¿Y después qué utilizaste, Joel, para crear tu avatar? Sí, el avatar lo creé con la aplicación Bitmoji. Sí, lo hago por el chat. Ok. Sí, debe ser Bitmoji. Y bueno, después Clea nos habla sobre qué aplicativo usamos para las encuestas. En verdad, en el Zoom hay una opción que se llama Pulse o encuestas. Entonces uno tiene que ingresar, que son como unas tres barritas, tipo estadísticas, esas barritas de datos. Y esas barras hay que, bueno, eso es el icono de Pulse. Uno hace clic ahí. Y puede ir colocando cada una de las preguntas que son parte del chat, de la encuesta, perdón. Entonces, es una ventaja que tiene el Zoom. Ahí está lo de la ruleta, también la mandé en un enlace. El avatar se llama Bitmoji. Ahí está. Ya. Y luego tenemos una pregunta más Bitmoji. que mencionan si podemos compartir alguna herramienta para conocerse al inicio del curso. Alguna herramienta que nos mencionan que usan Flipgrid. No sé si puedas compartir alguna herramienta más que de repente uses, Sí, hay Joel. otra herramienta que es el VideoAsk, que es similar en opciones a lo que es el PeerGrid. Videoask. Y ahí está, VideoAsk. Ahí el profesor puede hacer, por ejemplo, grabarse un momento. Estimados estudiantes, ¿cómo están? Soy el docente Yoralanya. Soy su profesor del curso tal, por ejemplo, de física. Agradecería que ustedes puedan responder también a través de algún video y hacer una breve presentación. Entonces, eso también lo puedes enviar como un enlace y los estudiantes ingresan y responden. Entonces, es la herramienta VideoAsk. Ya, perfecto. Entonces, ahí La tenemos. ruleta giratoria ya mandé el enlace. Me preguntaron Ahí por el. Sí. creo Si que tú tienes José Hernaldo. Gmail, ya tienes. Creo que José Hernaldo nos está dejando una pregunta. ¿Cuál es el proceso de elaborar el SLIDO? Sí, el Slido. El Slido, sí. Sí, para eso ingresan a este enlace. Entonces, en ese enlace tienen que ingresar aquí a
a la opción de login. Y se tiene que registrar. Y tienen que registrarse. En este caso yo utilicé una cuenta de Gmail. Con su cuenta de Gmail pueden acceder a todo. Y por eso es importante que tengan Gmail. Te abre las puertas a casi todas las herramientas digitales. Ahí estoy dejando también el correo para algunas preguntas que tal vez no se hayan podido responder durante este webinar. Y bueno, una pregunta más que tenemos y ya me parece que con eso vamos cerrando. ¿Algún canal de YouTube que conozcas, Joel, para aprender a usar aplicativos? Bueno, en realidad, esos canales que existen los explican en inglés. Hay algunos que explican en castellano, pero no es un canal que netamente se dedica a explicar todas las herramientas. Tendrías, en este caso, que entrar en YouTube y buscar uno por uno las herramientas, porque no hay un canal exclusivo que te explique todo. Yo tengo uno que te explica el ingreso y acceso de Quizzes. Entonces, eso sí lo tengo. Y ya si me escriben por allí, nos puede enviar el enlace. Ya luego, ya a futuro estoy pensando poder hacer explicar lo de todas las herramientas, ¿eh? Pero de acá a un futuro, vale decir cuando ya haya vacaciones. Okay. Sí, ya, si me escriben, ahí cuando esté listo les... Ok, bueno. Entonces, ya felizmente tenemos ya tu correo, Joel, para que en todo caso por ahí puedan hacer llegar a alguna consulta que tengan o algún pedido. Te agradecemos mucho por el webinar de hoy. Les agradecemos también a todos los que han participado y nos han acompañado en esta sesión. Y los invitamos a continuar con los siguientes webinars y talleres. También tenemos el día de hoy y el día de mañana. Les vamos a compartir ahora, también por este chat, nuevamente el programa para que puedan revisar qué otros eventos hay el día de hoy y qué otros talleres y webinars hay el día de mañana sábado. Así que eso sería. Gracias, Joel, nuevamente por compartir esta experiencia y agradecerles a todos y nos vemos en un próximo evento.